Este es el cardillo o tagarnina, como llaman en el sur de España, que es un tipo de cardo, Scolymus hispanicus es el nombre científico, muy pinchudo, como podemos ver, y cuando se aprovecha es cuando es así roseta basal, es decir, de un punto salen todas las hojas hacia todos los lados y se come. Es una planta comestible rica. ¿Cómo la vamos a diferenciar de otros cardos? Sobre todo por el detalle de esta, de este que tenemos aquí. Cuando tiene estos tonos violetas, ahí vamos a ampliar, eso. Cuando la nerviación, aquí la vemos blanca, pero vemos que alguna hoja de la planta tiene esta nerviación violeta, así lo vamos a distinguir de otras, de otros cardos que, bueno, que no serían tóxicos, pero este es el sabroso, el rico, la rica tagarnina. ¿Cómo se pela? Pues una forma de pelarla para cosecharlo es, se ponen dos dedos por debajo, uno por encima, y se tira, vaya, la arranqué, y es que claro, con una mano filmando es un poco difícil, a ver si lo consigo con esta. Se ponen dos dedos por debajo, uno por encima, porque lo que se come es la nerviación, y se tira. Bueno, si se tira no partiría, voy a un tercer intento, y nos vamos a quedar sin planta, y no tengo otra planta para filmar un vídeo, porque la he encontrado aquí. Así, bueno, y nos quedaríamos solo con la nerviación central, seguro tenéis otros vídeos por internet, y eso es lo que se come. Fijaros, suelta un látex, un jugo. ¿Cómo se cocina? Pues cuando tenemos solo las nerviaciones, se cuece, se pone al vapor para que se reblandezca o se cuece, y luego ya se prepara con un sofrito de plantas o de muchas formas distintas, que podéis encontrar en muchos vídeos, pero lo que quería demostrar en este vídeo era la identificación de la planta. Voy a volver a proceder, a ver si quito aquí. Mira, mira, ahora sí, vaya. Quité un poco de hojas cogiendo y tirando de afuera para adentro. No te pinchas, he conseguido quitar un poco de planta. Y así podemos ver cómo se limpia la tagarnina. Que lo ideal es hacerlo en el campo para que no nos no tengamos mucho trabajo en casa. Voy a hacerlo otra vez, a ver si me sale ahora. Ahora sí, a la tercera o quinta va la encina. ¿Veis? Ahí he pelado la hoja de aquí para allá y esto es lo que se come. Aquí es una plantita pequeña. Fijaros mi mano, pero las tagarninas se hacen enormes en otros sitios y ya digo, son exquisitas y muy buenos comestibles que a veces se venden en puestos de mercado. Si quieres saber más de plantas, sigue mi canal.